hola, hola. ¿Cómo están mis amigos del garage? Muy bienvenidos a esta nueva edición. ¿Y qué pasó, señores? ¿Arrancó el otoño? Así es, arrancó con todo, pero ¿sabes qué? No importa la estación del año, no importa si es primavera, verano, otoño, porque yo te acompaño durante todo el año, 365 días, con lo mejor del mundo motor. Así que, ¿qué mejor que ir directamente a las imágenes? Hoy, en nuestro segmento Dos Ruedas, les traigo esta Z1000 de 1980. Su propietario, junto al gran customizador uruguayo Marino Custom, lograron algo verdaderamente único, dándole un toque chopper, algo realmente muy, pero muy exclusivo. Pero basta de tanta cháchara, ¿y qué les parece si vamos directamente a la nota? Mediados del año 2002 aproximadamente, 2003, tuve una idea de comprar una moto y tal vez modificarla, una modificación básica. Compré la moto, la conseguí en el año 2003 aproximadamente, a un precio bastante accesible por la situación del momento. Una moto, una Z1000 del 80, que estaba inmaculada, en unas condiciones inmejorables. La idea era hacerle una modificación, pero buscar también a la persona que, al desarmar la moto, supiera lo que estuviera haciendo, que no quedara algo extremadamente casero. Bueno, en un encuentro tuning me encontré con Marino, vi ciertos trabajos de llantas, de tanques, de una moto que estaba en esos momentos en fabricación. Nos sentamos en una mesa, discutimos números y seguimos discutiendo un tiempo más y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Lo que más me gustó de todo este proceso fue el armado de la moto. Fue el proceso de venir todos los días, elegir colores, elegir cromados, cuántos rayos se le ponen a la rueda, qué tamaño, qué distancia. En mi caso fue lo que más me gustó. Una vez después que la moto estuvo armada, la sensación de andar es extrema. Vas a 13 centímetros del piso. Te tiene que gustar la sensación de que te repercute toda la calle al cuerpo. No es extremadamente rígida, tiene cierta suspensión. Es totalmente placentera. Aparte, la posición está hecha a medida de mi cuerpo, entonces no me queda ni para adelante ni para atrás, queda a mi medida. La primera vez que viajamos a Argentina, sinceramente no sabía con qué nos íbamos a encontrar. Pensamos que iba a ser un encuentro como acá en Uruguay. Sinceramente es una fiesta en competencia de 2.500 motos que bueno, después se fueron seleccionando y quedamos 400 motos para lo que es la competencia en sí, en serio. Y luego de ahí, bueno, se van clasificando por categorías y quedamos en las mejores 4 motos y después quedamos en la categoría del Pro Street, que ganamos con la Z1000 que estamos viendo. Y bueno, y con eso tuvimos la primera satisfacción de ganar con un jurado de 10 jurados y podido haber ganar 8-2, que es algo que para mí es asombroso, ¿no? Sabiendo la calidad y el nivel que hay en Argentina de fabricación en los choppers, ¿no? Fue sorprendente para nosotros, fue un orgullo. Estábamos solitos en un escenario enorme, con 10 jueces, y 8 nos votan a nosotros, que éramos los uruguayitos, porque no, con gente de toda Argentina, imagínate. Y aparte te estoy hablando, gente del ambiente, gente del palo, gente que ya son constructores, gente que ya saben lo que están haciendo. Bueno, fuegos artificiales y todo, parecía la Champions League. Acá en Uruguay es más caro fabricar una moto, pero se cobra mucho más barato. La gente yo creo que está asustada con los precios. Hablan de 150 mil dólares, de 100 mil dólares, de 400 mil dólares. Estamos en Uruguay, estamos hablando de una cuarta parte de lo que cuestan allá. Anímense a cortar, anímense a fabricar, que realmente estamos a un nivel muy bueno. Estamos para competir. En este momento estamos haciendo un chopper bastante grande, mide 3,20 metros de largo total. Monta un motor Harley 883 Sporter. La parte trasera tiene una cubierta 300 que la mandamos a importar directamente para esta moto. Y luego, bueno, todo es fabricado, chasis, tanque, horquilla Springer de 1,20 de largo.
que ya para este tipo de moto es disparate de grande. Tiene los puños también fabricados acá, con el comando interior, o sea que no se ve cables, no se ve maroma, no se ve nada. Sí, es increíble que del medio del campo surjan, como quien dice, una de las mejores choppers, ¿no? Pero para mí es un orgullo, que viene ya de familia y yo estoy orgulloso de lo que hago.